Hola Bonillas, Carbonillas Ullardo, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como estabais esperando muchos, estamos aquí en la segunda temporada. En ese caso es el jugador de Quantum. Al final no lo he hecho bueno, el último poder celestial, ¿vale? Porque va a tardar bastante por lo que veo. Y quería hacerlo ya, quería empezar, no quería dejarlo más con la intriga. Y aquí estamos, este es mi jugador, ¿vale? Se llama Quantum. Así de original soy. Y bueno, vamos a empezar. En este caso, el jugador de Quantum es Controller, como ya sabréis muchos. Y Ven y tengo la ayúdanos vara, con que algún es control de plagas para que con podamos sacar una. los Bueno, exobytes de Luthor es de uno aquel de las endiablado. herramientas que empecé a jugar el Death Universe. Empecé con la vara en el jugador de Yardo. Y he querido cogérmela otra vez para ver qué tal funciona. Yo creo que me tenía que haber cogido, al ser controller, pues algún arma mejor de distancia y demás, pero bueno. Muere, tío. Macho. Pero vamos, está guapo. Está que flipas. Desecho ridículo. Vale, hay que ayudar a esta gentuza. Eso pica. Parece que tenemos paso franco. Joder, quiero Llevemos ya estas tener cosas algún al combo control guapo remoto. con esta vara, porque después de ese último que hago, después de este, aquí iría otro combo. Entonces, la verdad es que está bastante bien porque ahora Eso solo puedo pica. hacer dos poderes, básicamente, dos. Como dos combos de esos, como se llamen. Bueno, no los Transmisión de mente haremos muy colectiva, largos, ¿vale? instrucción primaria de entrenamiento. Porque no quiero Atacad el enjambre. tampoco agobiaros de ninguna forma. Luthor quiere Y recuperar estos exobytes intactos, toma eso, así que 73 de vamos a daño. matar insectos. Bueno, ahora os iré diciendo los controles, bueno, los poderes que tengo, solo tengo tres. Espera un poquito para tener alguno. ¡Cuidado! Este lo que hace es dejarle en el tiempo, ¿vale? Le paro en el tiempo y se queda ahí Hora el de tío marchar. pillado. La verdad es que con un, por ejemplo, con un tanque o cualquier otro que lo que haga es atraer a los enemigos, va bastante bien, Adelante, señor. porque Alégrame el aparte de día. coger a uno, coge a todos los que estén. Pero chico, deja eso ya, hombre. Coge todos los que estén a su alrededor. Entonces, imaginaros que hay un tanque y atrae a los Haremos enemigos y saber dice, al venid aquí, señor pum, Luthor que y trae a lo ayudaste a mejor a proteger 5 o sus 6, yo bienes. le meto el poder de tiempo y los paro en el tiempo, Tenemos que pum, ayudarle a y los los dejo ahí exobytes a parados a Luthor los antes de que 6. nos operen en Entonces, vida. la verdad es Luego que es dicho una y buena dicho. combinación con un tanque y la verdad es que lo recomiendo. Cuidado. Si queréis jugar en equipo y demás. Vale, este lo único que quita es daño, el triángulo, ¿vale? No sé cómo se llaman ahora mismo, perdonadme, pero hace poco que he empezado con este jugador y lo quería subir un poquito únicamente para no. Pues para tener aunque sea un poder. ¿Vale? Y este da maná. Este. El del círculo da maná. Pero cuando esté en la posición de Eso maná, claro. pica. En la función de maná. Ahora mismo no hace nada. Ahí, Es paralizado. hora de salir corriendo con la mercancía antes de que se reagrupen. Vale, perfecto. Muere, muere. Eso pica. Correcta. Elimina a los obreros. Los obreros están allí en el otro lado. Vamos a por ellos. Para que lo veáis. Estos son los obreros. Pero chico, Siente el mátalo. tifón de la ira de Sasala. Debería de morir mucho antes que los otros. Porque estos son más blanditos. Y tú no te me Muerte a escapas, ¿eh? cuanto se oponga a la colmena. Vale, perfecto. Tengo que cargarme a No se 20 puede obreros, detener al como ya estáis enjambre. viendo. Y estas piezas no las tengo que matar ni nada, ¿no? Esos exobytes pertenecen a Esos la raíz joder, conclusión. Sasala. Ahí, vale, perfecta. Y eso, la verdad es que quería hacer un vídeo Eso o lo que es pica. el. Que no lo he dicho, este es el Road to nivel 30. Joder. O sea que digo, empieza aquí la serie tal, no sé No qué, se pero no puede digo detener al el nombre de la enjambre. serie. Pues sí, es la segunda temporada de Road to nivel 30. Voy a estar aquí hasta el nivel 30, si no mal recuerdo. Cuando salga el Celestial, haré una votación si Muerte queréis a cuanto se que cambie de oponga a la poder para que colmena. lo veáis y también, pues, probar, supongo que un poquito más con otros poderes. Mira, coño. Muérete, joder.
¡No se puede detener al Sable! También hace daño ese, no sabía yo que hacía daño este. Sí, 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 hace daño igualmente también. Vale, perfecto. Pero mira cómo se me gasta el poder, macho, es increíble. Y básicamente eso, lo haremos en los niveles que... Bueno, en los episodios que podamos. La última vez fueron 11 episodios, lo que tardamos desde nivel 20. Entonces supongo que al empezar desde el 6, pues serán más, ¿vale? Pero lo que voy a intentar es hacer como... Pues si sale rápido o ya salga más tarde lo que es el poder de... El poder que acabo de decir ahora mismo. A ver, esperar. ¡Joder, macho! ¿Por qué se me cambia así tan rápido, tío? El celestial, pues... a lo mejor lo que hago es intercambiarlos y meterme en este directamente. Lo meto aquí y hacemos dos en uno. ¿Qué os parece? ¿Correcto o no correcto? Vale, 16, me faltan 4. Y ese lo ha matado el otro. Ah, pero ese no era un obrero. Entonces no nada. Entonces no nada, ¿vale? Y se ahoga. Joder, es que me quedo sin poder, pero... rápidamente, ¿eh? Ahí, perfecto. A ver, me quedan dos. Tú eres el siguiente. Y tú también. Toma ya. Nivel 7. Hombre, la verdad es que ya lo tenía un poquito subidito de tono. Me faltaba poquito ya para subir. Pero muy ricamente, joder. No sé a veces por qué me da doble poder. Le mete doble poder a eso. Me quedo sin poner sin poder, pero así, en un momento. Por favor, llamando a controller, llamando a controller. Que venga ahora mismo, lo necesito. Vale, perfecto. La verdad es que yo creo que tiene que ir este... Este poder de daño debe de ser una pasada. Yo creo que también debe de hacer un daño increíble. Más que nada por el tiempo que le metes. Imaginaros esto con un dominio. Pues le debes dejar aquí a este tío colgado un porrón de tiempo. Me gusta más que otros controles, ya que otros controles le meten en bolas y si le das una hostia le mandas a tomar por culo, ¿vale? Entonces este, me gusta este poder por ese motivo, porque le dejas en el sitio y mientras le puedes pegar. Ahora, al tener poco dominio, pues la verdad es que le mantengo poco en el aire, pero poco a poco. A ver. Esto es una putada de este juego. Le doy a estar y ahora sí se me abre, pero hace un segundo no se me abría. Y tienes que... Si no se os abre, ¿vale? Si no se os abre, mantenéis pulsado el estar y ya aquí os movéis donde queráis. Diario, tal, rasgos, estilos, mapa, guía de liga, diario... Yo sabré diario directamente. Sé que hay gente que no lo sabe, por eso lo digo, para que lo sepáis. Que madre mía, qué actualización más mala, por Dios. Uf, han mejorado algunas cosas, los mapas. Ahora se ve así como con forma, no se ve todo plano. El minimapa de arriba a la derecha se ve con forma, lo que es así con, pues, con pequeños detalles, que antes solo se veía un plano y ya está. Vale, aquí hay una misión secundaria. A ver, aquí. ¡Uy, va el coche! ¿Pero qué haces, loco? Bueno, creo que son dos, ¿no? Son los que entregan las órdenes de la reina. Vale, la pues yo creo que con esto podemos conseguir bastantes puntos. Sí. ¡Rodeadlo! Pues son nivel 8, ya son un poquito más chungos. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Y si no, haremos una segunda parte de esto. ¡Pero dejadme en paz, coño! ¡Sois míos! ¡Hostia! Ahí, perfecto. Y este también. Bueno, la verdad es que el último vídeo que subí del canal fue con Luri.
La verdad es que os ha gustado bastante, cabronazos, lo que es, bueno, el comentario y todo el conjunto de que juegue con ella. La verdad es que estuvo bastante bien y os recomiendo que le deis like y de todo, ¿vale? Esto aquí es spam a tope. Y para más vídeos y demás, la verdad es que a mí me lo pasé bastante bien y estuvo muy, muy, muy divertido. Pero, hijo de puta, pulsa el triángulo, mantén el triángulo pulsado para romper la guardia. Ahí está, joder. ¿Pero por qué vienen los zánganos a por mí? ¡Hijo de puta! Tú, en el aire. ¿Y tú? No, no, tú no. Pues me he quedado sin poder ya. Venga, 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 que lo mato. Joder, son duros, ¿eh? Para ser yo un nivel 7, que en realidad estoy por un nivel por debajo suya. Pero igualmente me ha pegado una paliza, así, sin más. Voy a esperar a que se me recupere un poquito el poder. ¡Ay, qué cojones, tronco! Voy a por ellos. Me sobra tiempo. Dios. ¿Pero a qué haces ese poder? ¿A quién se lo has hecho, tío? ¿A la puta máquina? ¿Pero tú crees normal esto? Venga, toma eso. Puño. Exobytes localizados y asegurados. Ah, mira, viene este. Diré, si siempre va, pues yo es la primera vez que lo veo. Neutralizando amenaza. Eso pica. Vale, quiero ya. No sé si al subir de nivel, yo creo que se me habrán dado. No sé cuándo exactamente sube lo de poder y habilidad. A ver, voy a mirar en un momento. Rasgos. ¿Qué me ha dado? Habilidades, armas. Joder, macho, ¿y qué estoy haciendo, tronco? Voy a hacer primero una línea. Vale. Y ya haremos lo demás. A ver si hace el poder ese. No. Joder, hijo de puta. ¿No ves? Los dos en el aire. Y ahora es cuando le metemos caña. Ah, sí, 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 sí. ¡Dios! ¿Habéis visto? Es increíble la vara, tú. Fue una cosa, cuando la vi dije, esto tiene que ser mío. Mira, mirad. Me encanta, me encanta. Os la recomiendo totalmente, Los que seáis así de daño y demás, porque tiene unos combos bastante jugositos. Entonces, la verdad es que viene bastante bien para un daño. Y tú no me los quites, por favor. Soy capaz de meterte en el grupo solo para que no me quiten los bichos. Ahí, ahí. ¿Qué estará diciendo este tío? Joder, ¿y ese poder? ¿Ese poder de quién es? ¡De Grayskull! Dios, chaval. Ey, esa patada de ninja. ¡Vaya tela! No, hombre, no me hagas eso al... ¡Dios! ¿Cómo me mola, tú? Esta gente ha salido volando, aprovecho. Derrota a los zánganos. Vale, eso vamos a ir ahora. Vale, perfecto. Hay uno por detrás aquí dándome. Pero es que no me interesa ahora mismo. Vale, perfecto. La verdad es que puede ser un poquito rollo lo que es siempre hacerse las mismas misiones y demás. Bueno, tienes tres opciones. Pero vamos, básicamente tienes que hacerte las misiones hasta llegar hasta nivel 30 y no te queda más. ¿Y estos qué hacen? Toma ya. Ahora sí, aprovecho. Ahora que no se pueden proteger. No, no, no. Me da tiempo. Sí, sí. Pero si me he protegido, tío. Ahora. Vale, perfecto. Es como si tuviese ahora más daño, ¿verdad? Antes me ha costado más matarle. Pero no.
tenga uno real. Vale. Aquí hay otro blanco, voy a ir para allá, pero ahora mismito. Elemento intruso hostil monitorizado y bloqueado. Iniciando exterminio. Yo creo que las torretas estas no tengo que cargarme ninguna, ¿no? ¿O sí? Ah, sí, me falta una. Vale, derroto los zánganos reales. Intruso detectado entrando en colmena. Maleta de localidad. ¡Abriendo fuego! A ver. Tengo que romper los dispensadores también. Yo creo que lo vamos a terminar. Acabamos esta misión y lo vamos a dejar por aquí. Y me dais vuestras opiniones de lo que pensáis en cuanto al de Quantum. Decidme opciones, porque ya sabéis que yo de controller tenía un controller hecho, pero tenía un nivel 3 o nivel 4, vamos. Básicamente lo que hice es creármelo para tenerlo, ¿vale? Pero nunca lo he jugado. Este, al jugarlo, pues necesito opciones en plan de los poderes que me tengo que poner o algunas recomendaciones. ¿Qué es lo que más me tengo que sacar? Aunque ya sé que es el dominio. No, la vitalización, ¿no? Dominio y vitalización es lo que tiene que tener este jugador, ya que la vitalización lo que hace es el aumento del poder. Iniciando exterminio. A ver. Ahí no, ahí. Abriendo fuego. Mucho me habéis dicho, joder, macho, tú te tendrías que comprar un mando cada mes, tío. Pues sí, la verdad es que sí. Rodeadlo. Pero no me lo he comprado, así que imaginaros cómo tengo el mando. Parece esto, vamos. No sé, me he acostumbrado a darle fuerte, porque pienso que lo voy a hacer más daño si lo doy fuerte. Es como cuando estás jugando a un juego de coches y no tienes ni puta idea. ¿Qué haces? Pues girar la cabeza cuando tienes que girar el joystick, o giras el mando, o giras la cabeza y el mando. Entonces, a ver, de estos me quedan pocos, yo creo, ¿no? Vale, me faltan dos. Vamos a cargárnoslo rapidito, a ver si vemos algún zángano real de estos. Torreta, nada. Torreta, nada. Nada, vámonos por aquí. Tú, tampoco. Joder, quiero eso, lo de volar así para arriba ya. Los zánganos reales. ¡Ay, ay, hay uno! Vale, buenísima. Vale, toma. Me falta uno. Me falta un zángano real. Me falta un zángano real. ¡Este! ¡Eres mío! Ven aquí, traidor. No te vayas. Vale, perfecto. Pues yo creo que ya lo tenemos todo. A ver, vamos a subirnos aquí arriba para que no nos mate nadie. Aquí. Metrópolis. Metrodone. Star. 600 puntos y abejas. Ojo, lo que me queda para subir de nivel. ¿En serio, tío? Menuda puta mierda, coño. Bueno. Colmena no solo busca los exobais, también han secuestrado. No, aquí no, en el equipo no. Agita la colmena. Bueno, pues el siguiente episodio será ir a la colmena, que habrá que cargarse lo más seguro a la abeja reina, esa que es muy fea ahí arriba. La verdad es que está bastante bien. Bueno, este ha sido el episodio de hoy, el Road to Level 30, la segunda temporada. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!